Muy ay. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Espero estén muy bien. Bueno, si están de noche y me están viendo ahorita, muy buenas noches. Espero la hayan pasado hoy bien. Vamos con el capítulo número 67. En el capítulo 66, pues estaban hablando de que el collar del que le dieron a Ruby, pues le daba protección con las enfermedades, ¿no? Y entonces le había dicho que era de un dragón, el suegro, el suegrito de Ruby, ¿no? Y ahí quedó. Entonces vamos con el capítulo 67. Este brazalete está hecho del corazón de un dragón. Es un tesoro familiar. ¡Ay, no me lo puedo creer! Este es el motivo por el cual mi suegro parecía molesto y desaprobaba el banquete. Lo lamento no haberme comportado adecuadamente en esa ocasión. Discúlpeme. Bueno, yo había hablado distinto en el capítulo anterior. Pero es como estoy malo. No me siento bien. No voy a poder hacer esas. Bueno, trataré. Ay, dijo que era un banquete para su esposa. Así que quise ir a ver. Pero nunca imaginé llegar a ver a mi hijo vestido de esa manera. Ay, entiendo, sí, no se preocupe. Sí, yo también, yo me sorprendí, me gustó mucho. Esos cuadros. En lugar de eso, pienso que lo mejor sería devolver este brazalete. No te pediré que lo devuelvas. Después de todo, eres la anfitriona de este lugar ahora. Y por cierto, ¿cómo ha sido tu estadía aquí? Bueno, originalmente este es un lugar árido y bastante aburrido, si puedo decirlo. No, no es aburrido en absoluto. Es más interesante que estar en Romagna. ¿No es Romania? Bueno, pensé que extrañaría mucho su ciudad natal, pero siempre me muestra un lado inesperado. ¿Inesperado? No me malinterpretes. Como es la hija de un papa, pensé que pasaría su tiempo más a menudo por el templo. Pero parece que ese no es el caso. Desde adaptarse al norte hasta preocupaciones personales, el templo de Erendil siempre está listo para ayudarla. Ay, sí, suegrito. Está tratando de averiguar si estoy en contacto con el templo, ¿eh? Para ser honesta, siempre me dormía en medio de las misas. Ay, sí, con mi otro hermano menor. Quizás quiere que me preocupe más por mi vida religiosa. No, no quise decir eso, pero su santidad podría malinterpretarlo, pensando que estamos reteniendo a su hija. Ay, claro que no. Ay, ellos saben que me encanta este lugar. Oh, me ha dejado calladito. ¿Te gusta este lugar? ¿O quien te gusta es mi hijo? Dime la verdad. Oh, la verdad es que tan pronto como vi a mi esposo, me enamoré de él. ¡Ah! ¡Me enamoré de él! ¡Yes! No subestimes mi actuación, padre. Mentirosa, eres una mentirosa. No te enamoraste de mí al principio. Amor a primera vista, algo así. Vaya, usted me conoce muy bien. Jo, jo, jo. Esta chica, no sé lo que piensa. ¿Lo dice en serio? ¿Qué? Bueno, no dudo de las palabras de su esposa.
Es solo que su respuesta parecía coincidir con la de cualquier otra esposa en su situación. No puedo quitarme la sensación de que siempre está en alerta. Es por eso que yo lo pregunto. Ay, este padre conoce bien de mí. Yo. Determinación, mujer. Lo digo en serio. Esa expresión es muy seria para mí. Me ha callado la boca esta mujer. A medida que voy envejeciendo, digo cosas raras. Perdóneme, por favor, finja que no escucho lo que acabo de decir. Este padre es muy asertivo. Bueno, debo de irme ahora. Adiós. Ahora, princesa, le serviré un poco de té. Oh, gracias. Hoy tú eres la princesa, Lea. Ah, pero Ruby habla con otras compañeritas. Veo que es verdad cuando decían que la joven hija del rey se llevaba bien con la esposa del duque joven. ¡Ay, oh, qué linda se ven! Pero, ¿realmente suelen pasar el rato allí a menudo, en esa casita? ¡Ay, se ven todas tiernitas! Eso, bueno, sí. Los niños hicieron su lugar de juego aquí y en ocasiones me invitan a jugar juegos de roles con ellas. Pero yo no quepo en esa casita. Es muy pequeña. ¡Ay! Hablando de otros temas, es tal como dicen los rumores. Tiene un jardín precioso. ¡Ay, sí! Es un regalo realmente romántico de parte de su esposito. Bueno, sí, sobre eso. Cuando puedo contestar, sin que parezca que estoy presumiendo demasiado, ¿cómo hago? Tienes que presumir muy bien, Ruby. Diles lo que sientes, diles la verdad. Pero es demasiado. No, para nada, no. Es verdad, está bien presumir un poco. Es perfecto para el papel de una princesa inmadura como yo. Creo que la relación entre ustedes dos es muy especial. Hay ocasiones en las que incluso es doloroso de ver, así que es comprensible. ¡Ay, qué rico este tintico! ¡Está muy bueno! ¡Ay, no, qué sabroso el brazo de reina y toda esta comida! Me dio hambre y ya quiero almorzar. Dicen que si una persona está cerca de la muerte, cambia de repente. Mi hermana y yo, sí, oh, he llegado yo, la reina cobra. No podemos decirlo porque gozamos de una buena salud, ¿cierto? Bueno, pero sí. Esa forellita es muy bonita. Oh, va a ser una piedra en el camino como siempre esta mujer. Donde vaya él, en si falta, va a estar Freya. Me siento muy incómoda cuando ella está cerca. Aunque la frecuencia de los vómitos ha disminuido mucho últimamente, todavía sigo rechazando la comida que me hace bien, como ese huevito crudito, míralo ahí, huevito hervido. Ahora que lo noto, Ellen sirvió demasiado postres hoy, ¿verdad? Están muy sabrosos. Buenas tardes, señoritas. Perdónenme por amargarles la tarde, pero veo que se están divirtiendo hoy. Ha llegado el más bocón. Oh, vaya, si es Sir Iván. Hola. Bienvenido, Sir Iván. ¿Le gustaría acompañarnos a tomar té también? Ay, hermano, ¿qué haces aquí? ¡Ay, mocosa metida! Últimamente te has estado molestando a la gente adulta. Por eso vine a buscarte personalmente para irnos. Te llevaré, niña mamona. Buenos días, Su Alteza.
Ay, ¿qué dices? ¿Irnos? Yo no me quiero ir. Vete tú solo. Yo voy a jugar con la princesa un rato más, hermano. ¿Por qué no te vas primero tú? Siempre has sido tan buen hermano mayor. Ay, qué coquetón. Ah, no todo el tiempo. No todo el tiempo. Pero si la princesa lo ve así, debe de ser verdad. Oh. Creo que el venir a recoger a su hermana menor solo fue una excusa para ver a la princesita L. Oye, Lea, creo que yo también tengo que irme. ¿Qué? ¿Por qué te vas? Es muy tarde, además ya vinieron a recogerme también. Ay, no, aún no hemos terminado. Ya que la princesa va a irse, nosotros también deberíamos hacerlo, hermanita. Vámonos, mocosa. Ay, señora, volveré para jugar la próxima vez. Ay, sí. Princesa, cuando quiera la acompañaré a la salida. Toma asiento, Ruby, por favor, yo la acompañaré. Yo quiero hablar con Iván un rato. Ay, en ese caso me quedaré un poco más de tiempo. Ay, yo también. Está bien, después de todo, ustedes son mis invitadas. Ah, Sir Iván, ¿usted va a participar en el duelo de las gladiadoras? Sir, hay algo que siempre he querido preguntarle desde hace mucho tiempo. Ah, estas mujeres me dejaron solita para hablar con ese tipo. Bueno, Sir Iván también es muy popular. Cuando los niños pequeños van por ahí corriendo y jugando, siempre se les queda algo olvidado. Está mirando si se les quedó algo. Oh, ahí, hay algo. Un mechón. No, ¿qué es eso? Un pasador de cabello. Se lo devolveré la próxima vez que venga a visitarme. Ay, vaya, oh, es muy lindo. Cuando era joven, yo también solía jugar con una casa de muñecas. Ojo, aunque no era algo tan espectacular. Ay, ay, Freya. Freya se ha quedado. Oh, entonces, ¿tú también lo hiciste? Este jardín también es increíble. Dijiste que lo había diseñado Is, ¿verdad? Sí, así fue. Freya está muy bonita. Es rápida para cambiar de tema. Oh. Entonces, señora, dígame. ¿Está satisfecha con esto? ¿Qué? ¿Qué está diciendo esta bruja? Esta bruja está loca. Tal parece que sí. Definitivamente, estás muy satisfecha. Ah, cierto. Te odio, Ruby, te odio con todo mi corazón. Ah, bueno, terminamos con la cara de furia, de Furiana. Espero les haya gustado. Perdón, pero es que no me he sentido muy bien. Entonces, ahí les traigo el capítulo 67. Bueno, ya nos quedan solo tres capítulos nomás. Estos días les traigo los demás. Espero estén descansando esta semanita. Y ya, no es nada más. Que descansen y que la pasen bien. Bueno, hasta luego. Adiós. Chao, chao.